Doncs molt bé, senyores i senyors, comença la tertúlia del dilluns aquí a 25 Televisió, la televisió del Barcelonès, un pas més, dones al dia. Avui ens acompanya la senyora Rosa Baladeres, del Partit Socialista de Catalunya. Senyora Baladeres, benvinguda, bona tarda. Moltes gràcies, bona tarda. Carmen de Rivera, benvinguda, Ciutadans. Buenas tardes. Senyora diputada, com van les coses? Com van les coses? Bé, també. Sí? Sí. Bueno, se está trabajando mucho en el Parlamento. ¿Eh? Sí, ya se empieza a trabajar. Lo que pasa que el nuevo gobierno, pues bueno, está pensando a dar sus primeros pasos y tenemos pleno este miércoles y bueno, haremos preguntas al presidente, al nuevo presidente, a ver, de entrada que explique las medidas, que las explique en el Parlamento, donde las tiene que explicar y dar cuenta de lo que quiere hacer. Carmen de Rivera, el ambiente entre los empresarios, ¿cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cuál es el momento actual? Carmen de Tienda. ¿El estado de salud? Carmen de Tienda. Carmen de Tienda. Ya no te acuerdas ni de mí. No, perdona, que estaba ya ahora aquí. Señora Marcel Jou. Señora Marcel Jou, Convergència i Unió. Marcel, li recordo una vegada més que sempre, qualsevol representant de vostès, sigui de Convergència o sigui d'Unió, presentem sempre Convergència i Unió en aquestes tertúlies. Bé, doncs anem a començar la primera part de la tertúlia i la primera pregunta també per vostè. Què li sembla aquest encontre entre el senyor Zapatero i el senyor Mas? Part també d'aquestes mesures d'austeritat i de finançament, també tenim altres problemes que també es tractaran avui, que és el compliment d'allò que marca l'Estatut. No? És a dir, l'Estatut, amb tot allò que no va ser retallat, també preveia un finançament determinat quan a percentatge d'inversions i també un percentatge de lo que és el fons de competitivitat. I l'únic que espero i desitjo és que en aquesta ocasió doncs, les converses siguin com han de ser i que els pactes que s'arribin es compleixin. Senyora Baladeres, amb aquest viatge del senyor Mas a Madrid per parlar amb el senyor Zapatero, vostè en algun moment ha recordat, per exemple, algun viatge del senyor Montilla que no es va assolir el que vostès volien per Catalunya? Bé, jo penso que cada encontre, cada persona és diferent i cada circumstància és diferent. Mal aniria si arrosseguem tot el passat perquè no ens deixarà avançar. Jo penso que el president Montilla en el seu moment va defensar els interessos de Catalunya per damunt dels interessos de partit. Carmen de Rivera, després d'escoltar la Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya, d'aquests problemes que es parlen, que en tenim molts encara i que no estan solucionats, vostè en destacaria algú que és precís o necessari urgentment per Catalunya? Hombre, yo creo que lo que... A ver, un problema importante y que a veces se deja de lado, porque claro, siempre tenemos que Convergencia y Unión como apoya al gobierno, y el gobierno en estos momentos está sentado, el señor Zapatero, entre otras cosas, descansa su presidencia sobre los votos de Convergencia y Unión. Yo lo que querría decir es que, evidentemente, si hay un pacto estatutario que se cumpla, pero es que se cumpla todo. O sea, yo lo que le pediría al señor Mas, y es lo que le pedimos en Ciutadans reiteradamente, es que ha habido una sentencia en el mes de julio del Estatut que prevé y que retoca el Estatut tal como estaba, y que sobre ese Estatut que ha sido reformado por el Tribunal Constitucional había 39 leyes sobre las que ha legislado el tripartit todos estos cuatro años y que son claramente inconstitucionales, aspectos de esas leyes son claramente inconstitucionales, como son, por ejemplo, la enseñanza, el bilingüismo en la enseñanza, por ejemplo, o la ley de consumo, en fin, una serie de leyes que están afectadas y que también esperamos del señor Mas que se ponga manos a la obra a reformar esas leyes. Yo lo que espero, como mínimo, del presidente del gobierno es que le diga que bien, que el estatut se ha de cumplir, pero se ha de cumplir igual para todo el mundo. O sea, que hay derechos y deberes. Y que el señor Mas, respecto de sus ciudadanos, también tiene deberes que hacer, también tiene deberes que hacer, como hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y permitir que los padres eduquen o que procuren la educación bilingüe de tantos niños que se ven obligados a ser inmersos o a estar inmersos en una educación exclusivamente en catalán. Carmen, de Tienda, de lo escuchado hasta ahora, como empresaria. De lo escuchado hasta ahora comparto mucho lo que acaba de decir Carmen de Rivera. Fíjate la importancia de los idiomas, ¿no? O sea, la pena ya no es la exclusión del castellano. Quizás es que el sistema educativo, las competencias de educación que ha ostentado la Generalitat no han dado quizás los frutos necesarios. Yo espero que a partir de ahora, yo confío mucho en el gobierno del señor Mas,
En el sentido de que por lo menos durante la campaña electoral se ha mostrado especialmente abierto a cosas que en la anterior legislatura y en la anterior no han sido posibles. Yo no hablo del estatut, Carmen, simplemente creo que es de justicia darle a, ya no a Cataluña, a todo el corredor mediterráneo, la importancia que tiene para el desarrollo no solo del corredor mediterráneo, sino de toda España. Es que es un punto muy importante, lo del corredor del Mediterráneo es fundamental, porque tiene muchísima importancia para el comercio nuestro, exterior, español, catalán, por pero supuesto. Es evidente. Y además es que es necesario, y espero que esto, de todas maneras, haya un acuerdo de activarlo, que espero que se siga. De nacionalismos y de tonterías de este tipo. En este momento el objetivo es hacer que España funcione. Y Cataluña es una parte importantísima de España. El Producto Interior Bruto que genera Cataluña es una parte sustancial del que genera España. Y por lo tanto, Cataluña tiene que seguir siendo motor y los empresarios catalanes estamos esperando que no haya ningún tipo de palos a la rueda, que no haya interferencias ni lingüísticas ni administrativas de ningún tipo, que se genere empleo y que se ayude al empresario, al pequeño empresario y al gran empresario a poder generar este empleo. Perdona, y si me permites, Toni, quería decir, o sea, es que de todas maneras, todos esos temas pendientes que han quedado como flecos, pero que no, flecos no quiere decir que no sean importantes, sino que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, afectan a derechos y libertades de empresarios, no solo de los niños que tienen que ir a la escuela, sino de empresarios que ven cómo se restringe su libertad a la hora de llevar el negocio como a ellos les parece, que al fin y al cabo son ellos los que se juegan su dinero poniendo ese negocio, ¿no? Entonces, antes comentábamos fuera, antes de la tertulia, pues hay un problema también de libertades que se van restringiendo, como ahora mismo los empresarios del taxi, que hay una polémica grande con que si pueden contratar o no pueden contratar trabajadores a su servicio, ¿no? Bueno, se están poniendo una serie continuamente de la ley del tabaco está afectando a muchos empresarios. Yo creo que todo esto se tiene que mirar muy bien, porque nos estamos moviendo, desgraciadamente, debido a la crisis, en términos microeconómicos. Es que ya no estamos en macros, estamos en micro. Y esos pequeños micro, al final, es lo que dan el macro. Però hi ha altres valors que no són els purament econòmics i que també són molt importants. I, evidentment, absolutament en desacord amb el tema de la immersió lingüística i del resultat que ha donat el model català d'immersió lingüística, bueno, que barregem d'una manera absolutament interessada la immersió lingüística amb la qualitat de l'ensenyament, i penso és... No se ha dado estos años, no se ha dado ni la qualitat, com tu dices, ni la qualitat, però és que una cosa i l'altra no tenen a veure. Escolar, i les habilitats lingüístiques dels nois i de les noies quan acaben l'ensenyament és menor en Catalunya. I en canvi, altres llibertats, com és la de rebre l'ensenyament en la llengua del lloc on te vius, aquesta es veu. Però és que nadie dice que no se dé esto, solamente que no se prime una con otra. Sí, però els resultats s'han vist aquí i en molts altres països que no han funcionat amb les mateixes normes que aquí. Pero que ya están saliendo y nosotros estamos en la parte más baja, o sea, no acabamos de remontar. Ja ho veurem. I el liberalisme i la llibertat que vostès pregonen amb el tema, per exemple, del sòl, on ens ha portat amb la construcció. De liberalitzar, perdoni, en el seu dia el Partit Popular... És que jo no soy del Partit Popular, jo soy de Ciutadans. No, ja ho sé, ara ho estic dient, però amb responsabilitats de govern a nivell de l'Estat va liberalitzar el sòl. Català, castellà i, si pogués ser, una altra llengua, preferentment l'anglesa, però evidentment també entenc que es pot triar entre l'anglès o el francès. Obligatòriament. Sí, però després tenim un altre problema, és que tampoc tenim tants professors que en aquests moments puguin donar aquest ensenyament. Diguem les coses com són, també. En aquests moments... ¿Por qué no se ha tenido? Porque durante 25 años de gobierno del señor Jordi Pujol no se ha planificado más el que todo el mundo supiera catalán y que no supieran castellano. Perquè nosaltres partim d'una base, i és del país on vivim, i que la llengua pròpia d'aquest país és la catalana. Ja crec que ha quedat demostrat, doncs ens costaria bastant més. Per tant, això d'alguna manera també es pot entendre, que el primer que estic a pensar és en ajudar les empreses, mitjanes empreses, i que comencem a col·locar gent. I que hi hagi feina.
No, no, bueno, treball n'hi ha. Bueno, treball no n'hi ha, perdó. M'expressava malament. No hi ha oferta de llocs de treball, però sí que... Si les empreses tanquen, hi ha activitat econòmica i, per tant, si nosaltres som capaços de no posar obstacles, perquè, a veure, els llocs de treball, en la seva major part, els creen les empreses privades. Però la realitat és la que és. Però ens hem de posar d'acord a nivell europeu. I jo estic d'acord que s'ha de simplificar les normatives i que s'haurien de poder homogeneïtzar. Senyor Aixou, ens havíem quedat amb les despeses. Alguna cosa haurà passat amb les despeses. O van gastar massa el govern sortint, o bé, d'alguna manera, vostès intenten retallar, perquè si no, no arribarem al feliz término económico per Catalunya, no? A veure, jo crec que és un fet que el nivell de despeses del govern anterior va ser més alt del que es podia, perquè evidentment es va superar la franja del dèficit permès a nivell global, no? Evidentment, la preocupació per no haver obtingut els resultats electorals bons, és evident que hi és. Però jo penso que no és la simple preocupació de si perdrem l'Ajuntament de Barcelona o no, sinó és el caire que estan prenent les coses. Com veuen vostès també aquestes properes eleccions municipals? Bueno, de momento asistimos esta semana, nosotros desde luego preparándolas, organizando listas y examinando con detenimiento en qué ayuntamiento nos presentamos. Este fin de semana pasado tuvimos Consejo General en Ciutadans para determinar la presentación en las listas municipales. Nos animamos. Y viendo también y estudiando propuestas para hacer a la ciudadanía, porque son momentos también muy complicados y que, bueno, pues que hay que pensar muy bien y hay que intentar encontrar soluciones que yo creo que pasan además por cuidar precisamente aquellos sectores que están más desprotegidos y que precisan de la ayuda municipal, porque no hay que olvidar que a los municipios se les ha trasladado muchísima responsabilidad y se les ha quitado dinero o han perdido dinero también, o sea, porque y a veces municipios que tienen que hacer frente a compromisos que tienen con la ciudadanía contraídos en base a los presupuestos que ahora no se pueden cumplir. Entonces, bueno, todo esto desde luego complica el panorama. Y luego, respecto al Partido Socialista, pues bueno, asistimos esta semana, creo que es el sábado, que estamos como todos los ciudadanos, ¿no? Supongo, al reto Tura con el actual alcalde de Barcelona, con Hereu. Y bueno, vamos a ver en qué queda esto, porque yo creo que también tiene importancia a ver qué candidato presenta el Partido Socialista. A Hereu, más o menos ya todo el mundo le conoce, hace muchos años que es alcalde. Tura, la consellera Tura, bueno, pues también tiene su prestigio, a mí me parece una mujer de mucha valía, muy inteligente y un peso pesado también en el Partido Socialista de Cataluña. Yo al menos personalmente estoy con curiosidad y viendo a ver también el PSC a quien presenta. ¿Vostè ha passejat algun dia d'aquests darrerament per la plaça Espanya, l'avinguda Maria Cristina, Fonts de Montjuïc? Ha passat per allà a prop, vostè? Sí. Ha vist vostè aquestes quatre columnes romanes que han posat allí, que s'han fabricat i que tapen completament el Palau Nacional i que s'ha perdut tota la imatge tan maca de les Fonts amb el Palau Nacional? Això... Jo no les he posades. No sé. A cada socialista que ve aquí li fa aquesta pregunta. Ningú sap res. Jo, si em torna a convidar, li prometo venir amb la resposta del per què. Sí, el proper dia portim aquesta. No, aviam qui és el responsable o qui ha sigut l'il·luminat. Ha habido una asociación que lo ha hecho, salió hace poco en televisión, no recuerdo el nombre, es un arquitecto, que quería que quedara pues como Puig y Cadafalch, me parece que fue, que las diseñó en su momento para esa zona, estuvieron en esa zona, se quitaron durante el franquismo y la guerra civil, y estaban guardadas y se han vuelto a colocar, no exactamente en el mismo sitio, pero se han movido para otro. A mí me parece estupendo. No, pero se podían colocar en otro sitio. Es que es impresionante para que tallen. El turista que ve aquí amb tota la il·lusió, les Fonts il·luminades, mira que maco, al Palau Nacional, et trobes amb aquests quatre catxarros allà al mig. Però això fue l'original. No l'he visto. Bé, senyores i senyors,
Doncs fins aquí la tertúlia d'avui, Dones del Dia. Demà, Homes al Dia. I també la primera part dedicada també a vivències. Demà serà dimarts. I si Déu vol, ens retrobem aquí a 25 Televisió, la televisió del Barcelonès.